Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, acompañándoles aquí en este buen rato, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gam. El siguiente video que vamos a desarrollar, conducir, emitir, locucionar, tiene por nombre Inmobiliaria Video número 49. Es la entrega número 7 del módulo Contabilidad. Y vamos a hablar específicamente de todo lo que se tiene que ver con la relación del código BBA que se le aplicó a los objetos que están relacionados con la cuenta cobro en este proceso. Empecemos entonces. Bueno, aquí vamos a entrar entonces a nuestra base de datos. ¿Sí? Ahí, negocios efectivos. Y una vez dentro, vamos entonces a activar el ribbon, ¿sí? Activamos el ribbon allá y vamos a mirar rápidamente, ¿sí? Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá, vamos a decirle F11, vamos a llamar cuenta de cobro. Ahí está, cuenta cobro. Y vamos a mirar el código para el FNIG MO cuenta cobro. Ahí está. Cerremos acá. A ver, acá le decimos que sí. Y cerramos. Va. Clic derecho, vista diseño. Ok, estamos ahí. Ya. En lo que corresponde al código, bueno, lo primero. Cuando el formulario se carga, tiene un evento. El evento tiene que ver con la palabra al cargar. Cuando tomamos el procedimiento de evento al cargar, vamos a encontrar, ¿sí?, que este contiene lo siguiente. Una variable que se llama setDoor. Por ejemplo, CTODR y luego CBRO, ¿no? Hace stream. Entonces, esta variable reserva un nombre que es cuenta de cobro, lo guarda. Luego, activa el control que es el cuadro combinado, me.cmb, cuenta cobro.value, igual al nombre de esa variable. Es decir, la variable está guardando un valor allí. Y luego dice me.idctacbro.value. Es el nombre del control que guarda el ID de la cuenta de cobro y hace referencia a lo que se expresa en el origen de la fila de ese cuadro combinado. Origen de la fila de ese cuadro combinado. En este caso, simplemente lo que está diciendo es que tome el valor de la columna 1, tome el valor de la columna 1, no el tipo, sino el número. Y ese numerito que está expresado allá, súmele 1, porque como es un dato numérico, lo suma a 1. Por eso es que nosotros cuando iniciamos, por ejemplo, 18, 1, 0, 1, 0, 0, cuando se llamó, le hizo la suma del 1. Entonces quedó 18, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque sumó 1. Y lo visualiza. Después de que lo visualiza, entonces apáguelo, es decir, desactívelo, póngalo en falso, póngalo en una manera que el usuario no lo pueda modificar para nada. Entonces, por eso queda así, me.idctacbro.inable igual false, o sea, falso, ¿sí? Es decir, apagado. Y después activa el siguiente control que corresponde a la fecha de emisión, ¿de acuerdo? Fecha de emisión. Entonces, aquí la fecha de emisión tiene el C-Focus. ¿Qué significa el C-Focus? Prender, activar, enfocar el cursor en ese control para que el usuario pueda anotar, pueda editar, pueda escribir, pueda llenar. Bueno, después de ahí, entonces viene lo siguiente. Cuando nos paramos en el control de la fecha de emisión, el control de la fecha de emisión va a trabajar una forma siguiente y es una instrucción que valida la fecha, se llama isDay. Esto es nuevo para nosotros. Oigan bien, esto es nuevo para nosotros.
Este if not is they, abre paréntesis, me.fec emisión, cierra paréntesis. Lo que está diciendo es que si él encontrara un dato vacío, que no hace referencia a fecha, ¿sí? Que no lo es, porque cuando yo me paro y le digo barra traseadora, lo que hice fue llenar un dato en blanco, ¿no es cierto? Pero cuando yo le doy un enter, él va a detectar que no es una fecha, no lo es. Entonces, como no es una fecha, ¿qué vota él? ¿Qué arroja él como resultado? Un mensaje que dice, entre paréntesis, entre comillas, dice, no incorporó fecha, ¿eh? Entonces, vota ese mensaje. Obviamente está definiendo una ventana emergente de tipo información titulada aviso inmobiliario. Y adicionalmente, esa ventana emergente tiene un botoncito que dice aceptar. Entonces yo le doy clic en aceptar. Entonces en ese momento él va y me rebota otra condicional. Mira, una condicional tras otra condicional. La primera fue para validar la fecha con el is date. Y la segunda, pues para validar un mensaje. Entonces en el mensaje dice así, if MSG voz y entre paréntesis y entre comillas dobles, dice, desea abandonar el proceso, porque eso es lo que él está entendiendo, que usted está intentando abandonar el proceso. Entonces pone una ventana emergente de tipo BB yes no, que significa dos botones, un sí y un no, y está titulada con el nombre aviso inmobiliaria. Y cerramos paréntesis y le ponemos un igual BB yes. Entonces cuando ponemos el BB yes, lo que estamos diciendo es que si el usuario llegase a tomar el botón del sí, entonces, ahí está, tenés, entonces, ¿qué hace? Si le digo que sí, dice mi ando. Mi ando significa deshaga todo, no haga nada, no grabe nada. Eso es mi ando, ¿sí? Y después el sisu, termine la rutina. Así que después de ahí para allá, si yo le digo cerrar, es indiferente porque el sistema simplemente no graba ningún registro, no toma acciones para guardar, ¿de acuerdo? Y como no toma acciones para guardar, pues sencillamente no guarda nada en la tabla. Y eso es lo que nosotros queremos, que no guarde nada en la tabla. Si no tuvieras instrucciones, guardaría X cosa en la tabla. Y entonces ahí se genera un error de duplicación, que es lo que uno no quiere que eso pase, ¿de acuerdo? Entonces, así de esta manera es este detalle. Bien, vamos después que ahí terminamos el condicional del primero, ¿no? Del que está interno. Damos al siguiente, dice else es de lo contrario, ¿no? Ese de lo contrario es para cuando uno dice, voy a meter la fecha, entonces meto los dígitos de la fecha, primero dos dígitos del día, dos dígitos del mes, cuatro dígitos del año. Entonces cuando yo meto esa fecha de emisión le va a sumar 5. Le va a sumar 5. Cuando le suma 5, entonces le da una fecha. Entonces, no estamos hablando de días hábiles, sino días corrientes. O sea, si cayó en un sábado, entonces le suma 5, ¿sí? Y le da la siguiente, ¿no? No está tomando días hábiles. Bueno, tengo un amigo que sí tiene un conocimiento impresionante, que ustedes no se imaginan la magnitud y conocimiento impresionante que tiene este personaje en todo lo que es la materia del trabajo de los días hábiles, porque él fue el que propició la construcción, él fue el gestor de la construcción del calendario, fue entrevistado por El Tiempo, ¿sí? No sé hace cuánto tiempo, pero es una persona eminente, es una persona de alta talla, de alto conocimiento, es una persona que en este momento, de este señor llamado Eduardo Pérez Fernández, recibe instrucción, porque él es un mentor para mí. Es una persona que me prácticamente también me instrucciona a mí, también me instrucciona, también me informa, también me prepara y me da sus grandes conocimientos que, en cierta manera, porque él tiene un objetivo, es volverme experta a mí, más de lo que ya lo estoy, volverme más experta. Entonces, él tiene el manejo del calendario. Cuando ustedes tengan, de verdad, ganas de querer aprender mucho sobre el calendario, sobre los días hábiles, sobre todas esas cosas, no duden un instante en pedir la asesoría de nuestro amigo Eduardo Pérez Fernández. Él participa en Todo Expertos, que es una web del tipo mundial. Entonces, él es en este momento una de las personas que aporta mucho de sus conocimientos allí en ese escenario. Entonces, él tiene conocimientos sobre el calendario.
Por allá en los próximos días estaré yo emitiendo videos relacionados con un material que él trabajó, en el cual voy a exponer parte de todo su repositorio que él tiene, que es bastante, bastante novedoso. Es un repositorio que tiene mucha información que a ustedes les va a valer mucho, y entre más se preparen conmigo y más estén fieles en lo mío, más ustedes obtendrán de mi parte. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está ese punto. Tenemos la fecha, le sumamos 5. Vamos allá y le decimos que lo guarden en el siguiente control, que se llama me.fecdcto, que significa fecha de vencimiento. Entonces, ahí guarda la información. Y después carga el siguiente control, que se llama me.mes.cfocus, y punto. Ahí termina lo de la fecha. Termina el edit y termina la rutina. Cuando ya termina la rutina, entonces viene y anotamos lo del valor del cliente. Cliente. Entonces, yo le doy el mes, listo, no hay ningún problema. Pasa al siguiente control, cliente. Entonces, el cliente dice que después de actualizar, ¿no? Entonces, después de actualizar, este cliente tiene básicamente un llamado por medio de un origen de la fila hacia una información que él tiene, donde él va a recoger dirección, va a recoger apartamento, va a coger el valor, va a coger la administración y después va a enfocar la administración. Eso es lo que él va a hacer. Entonces está la columna 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, en ese puntico del cliente, vamos a parar un momento. Vamos a parar un momentico en ese detalle. Entonces yo cierro acá y me voy a meter aquí en el cliente. Para ver en el cliente, vamos a mirar el dato. El dato. Entonces tenemos el origen de la fila. ¿Qué es exactamente lo que él está seleccionando como origen de fila? Vamos aquí a activar los tres punticos. Y ahí vamos a mirar todo lo que él está llamando. Miren lo interesante de todo esto, amigos, amigos y amigas. Aquí lo interesante de esto, por eso lo importante de alimentar la base de datos relacional. Nosotros tenemos que alimentar los contratos. Tenemos que alimentar las propiedades. Tenemos que alimentar toda esa información y las personas en especial. Entonces, cuando yo alimento personas, contratos, propiedades, estoy armando un gran anillo. Observen ahí, estoy armando un gran anillo. Porque cuando yo meto el contrato, estoy trabajando el de administración y el del arrendamiento. Cuando estoy metiendo el de la propiedad, estoy alimentando el del geo, que es el de la dirección, el del apartamento, el del edificio, ¿no es cierto? Y adicionalmente, cuando estoy manejando el contrato de administración y el del arrendamiento, estoy alimentando también los datos del arrendatario por el lado de la persona. Es decir, que si, por ejemplo, yo omití entrar datos en los primeros pasos, que son el de las personas, el de los contratos, el de las propiedades, pues, amigo, no eche mano aquí a la cuenta de cobro porque no le va a botar ninguna información. ¿De acuerdo? Es ahí donde está la clave. Por eso es que esto lo dejaba para el final, no para el principio, sino para el final, solo para que ustedes se den cuenta cómo está armado, de qué manera está esto armado. Entonces, acá vamos a darnos cuenta que yo lo que necesito es lo siguiente: necesito mi nombre del arrendatario. Entonces aquí lo tengo, mira, arrendatario, ahí está, ¿no es cierto? Mi arrendatario se visualiza. Cuando yo elijo el arrendatario, él me toma datos y me los arrastra. ¿Qué datos me arrastra? La dirección. ¿Pero dónde está dirección? Está en propiedad de geo. Apartamento. ¿Pero dónde está? En propiedad de geo. Valor del arriendo. ¿Pero dónde está? En administración. O sea, aquí, en este punto. Y después dice valor de la administración. ¿Pero dónde está? También está aquí. ¿Correcto? Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos que provienen de diferentes tablas. ¿Sí? Diferentes tablas, pero todas están amarradas de una manera que están con sus entidades de relación uno a uno, otras con entidades de relación varios a varios, ¿sí? Entonces, esto nos permite configurar la situación de una manera que con estos datos, con este arrendatario, tenemos todo lo demás. Por eso de ahí que podemos contar con el arriendo, la administración, todo eso. Y así, de esta manera, cuando yo hago la cuenta de cobro, pues, sencillo, el usuario no tiene tanto que escribir, solamente es seleccionar el nombre de un arrendatario y ya lo demás viene inmediatamente, ¿de acuerdo? Viene inmediatamente.
Bien, vamos a cerrar aquí. Vuelvo acá nuevamente. Voy a volver nuevamente acá, digo cancelar. Voy a volver nuevamente aquí al diseño y al código, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene el cliente. Entonces, él arrastra el cliente, por medio del cliente arrastra la dirección, por medio del cliente arrastra el valor del apartamento, por medio del cliente arrastra el valor del arriendo, el valor de la administración. Y activa el valor de la administración. Lo activa, ¿no? ¿Qué pasa cuando activa el valor de la administración? Entonces, el valor de la administración, cuando lo activa, aquí dice, después de actualizar el valor de la administración, o sea, después de que yo le dé un Enter, ahí cuando le doy un Enter estoy actualizando. Entonces, ¿qué va a pasar con el control me.concepto.value? Va a armar una cadena, un elemento, es decir, va a armar una concatenación. Esto se llama así, concatenación. Concatena frases y elementos importantes que ya están citados en el formulario. Entonces dice, entre comillas, eso es una palabra fija, una palabra constante. Dice, entre comillas, canon de arriendo apartamento del mes de, cierra comillas, espacio, símbolo concatenación que es el ampersand, espacio, nombre de el control que tiene el mes, me.mes, luego espacio, luego símbolo concatenación, luego espacio, luego la comilla, luego un espacio, incluida administración, cierra comillas. Yo le podría agregar más detalles ahí, si quisiera, pero no lo vamos a hacer más ahí. Ese concepto es lo que se va a guardar en me.concepto.value. Luego viene me.totalValue y dirá, igual, me valor, ¿pero qué es me valor? Me valor es el valor del arriendo, más el valor de la administración, ¿verdad? ¿No es cierto? En total. Y guarda esa operación en me.total.value. ¿Listo? Y después dice me elaboró. O sea, ya después de que termina ahí, me elaboró. No hay nada más ahí. ¿Ok? Entonces, como tal, ya por último viene la parte que dice guardar. Entonces, cuando dice guardar, es el botón de guardar. Entonces, dice así. 2cmd.run, accmd6, o sea, grabe todo, ¿no es cierto? Grabe todo. Y después toma rumbo hacia la consulta de actualización del contador. Del contador, ahí dice CSAC, no número, cuenta, cobro. Es el contador como tal. Entonces, primero apaga todas las alertas. Corre la consulta de actualización, luego prende las alertas y por último bota un mensaje que dice MSG Boss, entre comillas dice, su registro se guardó exitosamente. Sacó una ventanita emergente titulada aviso inmobiliario con esta información, dice aceptar, listo. Y por último está el otro que es para cerrar. Entonces aquí para cerrar le ponemos esto que dice 12md.close hace for, coma, entre comillas, y el nombre del formulario que estamos en este instante cerrando. ¿Ok? Cerrando. Bueno, cuando lo cierra, bueno, de más está, si usted le quiere poner algo adicional, si usted le quiere poner algo adicional más a esto, podría simplemente ponerle una coma y decirle que no grabe la información, o sea, el primero, ¿no? Ahí, el primero, por ejemplo, hace seis, no. ¿Sí? Ahí le podemos decir eso, ¿no? Si quisiéramos eso. Si quisiéramos seguir cerrando más ventanas, sí, podríamos cerrar otra ventana que sería la de con menú, FM, menú contabilidad y bueno, y de pronto, qué sé yo, guardar, digamos, por ejemplo, cerrar la del panel de inicial, si, por ejemplo, queremos seguir cerrando más. Si no, pues simplemente hasta ahí lo dejamos, ¿ok? Bueno. Entonces, eso es todo el trance de la cuenta de cobro cuando se trata de ingresar el dato. ¿Listo? Ingresar el dato. Bueno, entonces, aquí en este punto ya, como tal, hemos podido apreciar cómo está jugando ese punto. Ahora, la última parte importante acá es la parte de imprimir. Vamos a tomar este botoncito acá y vamos a mirar rápidamente en la hoja de propiedades, en el evento, en la macro incrustada, cómo es que este opera. Bueno, la macro incrustada de este va así. Primero, está llamando a un reporte, porque aquí se abrió informe. El informe se llama INCSIGMO cuenta cobro.
vista preliminar. Y después dice una condición de tipo where. Dice, donde IN, entre corchetes, dice INCS, IGMO, cuenta cobro, cierra corchete. Ese dato primero que está ahí es el nombre de una consulta de selección. Punto. Eso no es una coma, sino es un punto. Entre corchetes dice ID, cuenta cobro, cierra corchete. Igual. Es decir, que el dato que está allá, si es igual con lo que se está exhibiendo en el formulario, entonces puede imprimir. Entre corchetes dice formulario, símbolo de exclamación. Luego sigue el nombre del formulario, ETM, IGMO, cuenta cobro. Luego el símbolo de exclamación, luego ID, cuenta cobro. ¿Sí? ID, C, T, A, C, B, R, O. Cerrado entre corchetes. Todo eso es una enunciación solamente para decir que si el número que yo estoy activando en el formulario coincide con la consulta, entonces de vuelco al informe y permítalo imprimir. No hay más. Después de ahí siguen unos cierres. Cierre el formulario FMIGMO cuenta cobro, cierre el formulario FMMO MN contabilidad, el FM menú contabilidad y el panel inicial. Ciérralos todos, pero no pregunten. Todos tienen. ¿Cuántos son? 1, 2, 3 y 4 formularios que él tiene que cerrar. ¿Listo? Y así de esta manera, prácticamente, está de esa forma compuesto todas las instrucciones de código en este formulario que tiene que ver con el ingreso de una cuenta de coma. Bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a este video. Termino este video y les doy las gracias. Espero sus comentarios, su like, su suscríbese, su voz a voz, referencia a otras personas que estén necesitando todo esto para poder aprender. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.